Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a preparar un estofado de carne al vino tinto. ¿Estás listo? Ahí arrancamos. Bueno, tenemos carne de cerdo, carne de vacuna. Se pone la carne que tenemos, pero la carne de cerdo no ahumada, nada de panceta ahumada. Panceta cruda si queremos o bondiola como en este caso. Vamos a poner ya a rehogar las verduras. En este caso no pongo zanahoria, no pongo apio, pongo solo cebolla. ¿Por qué pongo solo cebolla? Porque esta receta es de mi hermana que cuando lo hace, hace furor en casa. ¿Quién cocina mejor, vos o tu hermana? Yo creo. El mérito del estofado de buñón de mi hermana es casi nacional. Dejo transpirar un poco la cebolla. Agrego un toque más de aceite. Sobre la cebolla rehogándose pongo el cerdo, que teniendo grasa se va a ocupar de soltar tu grasa así nomás. Pongo un poco más de aceite, el fuego es intenso. Acá le pongo la carne vacuna. En este caso le pusimos tapa de asado, puede ser cuadrada, puede ser carne de osobuco. Bueno, acá lo que vemos en el fondo, que vemos acá ahora, ese color marroncito, es lo que luego le va a dar un sabor también a nuestro guiso. Se están desprendiendo entonces los jugos del fondo, pero no terminé acá. Falta poner la harina. Cualquier harina es buena, 3-0, 4-0, depende de los, pero nada de harina con leudante, ¿no? Vamos a dejar cocinarse un segundo, puede tostar un poquito, pero no quemarse. Ponemos el vino tinto. Ahora me ocupo de revolver la carne para que se unifique con la harina. Miren cómo ya empezó un poco de hervor, ebullición, se ve que ya está un poco ligado. Lo que vamos a hacer ahora es agregar el buque garni y el agua. Como está ahora, lo voy a dejar hervir y cuando llegue a punto de ebullición, ebullición mínima al horno por 2 horas y media. Lo que voy a hacer en el intermedio es tomar unos champiñones y me ocuparé de ponerlos a mitad de cocción. Volvemos en 2 horas con la cocción del estofado terminada. La carne se está cocinando, vamos a hacer la cebolla glaseada, que es muy sencillo. Acá tengo cebolla bastante grande, pero en realidad lo que importa es la medida más o menos estándar de toda la cebolla que vamos a cocinar. Cubrimos de agua a tal altura, perfecto. Ahora el truquito, digo yo, del papel manteca. ¿Por qué no le pongo una tapa y le pongo este papel? Porque la difusión va a ser distinta, ya que va a tener apertura sobre los costados para, ¿cómo se dice?, para evaporación del líquido. Y de esta manera lo ponemos justo en el fondo de nuestra olla. De esta manera lo vamos a dejar cocinarse una vez que llegue a ebullición, hasta que se evapore por completo el agua. Lo único que falta acá es el azúcar, una pizca de sal y un toque de manteca. Ahora sí, lo dejamos así, de esta manera. Lo voy a dejar cocinar a completa evaporación, cosa que puede tomar 40 minutos. Lo que me falta preparar ahora es la papa cremosa. ¿Cómo se hace la crema para esta preparación? Es muy sencilla, es agua. Le pongo manteca, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es llevar a ebullición esa agua y con esa ebullición la evaporación del agua va a ser una espuma que se va a hacer como cremosa. Lo único que hago ahora es agregar una cáscara de limón para darle un poquito de gusto a esta manteca. Fíjense cómo está haciéndose la emulsión. Voy a poner una pizca de sal nada más. Cuando está así, agrego las papas con esta crema de manteca. Voy a dejar retomar calor fuerte. Y acá, perejil. Estofado de carne bourguignon terminado, cebolla glaseada terminada, papas con crema de manteca lista. Lo único que falta es emplatar. Ahí vamos. La carne hermosa, rojiza. Cebolla glaseada. Una, porque es bien importante. Y aquí voy a tomar las papas con crema de manteca, que es un todo eso. Un poco más de caldo, de cocción. Decoramos con unas hierbas aromáticas de esta manera. Bueno, y acá ha terminado nuestro plato de carne estofada con vino tinto o bœuf bourguignon, como decimos en Francia. Disfrútenlo, plato sencillo de preparar, largo en cocción, pero muy fácil. Así que, buen apetito, a très bientôt, santé, au revoir.